pues ahí sigue siendo de Héctor Ángeles, ¿te acuerdas? Para lo que se nos antojara. Para lo que. Está bueno ahorita de comerlo y después echarlo allá. Ajá. Mire, qué rico es, mira, eso es. Viejo, es normal eso. Que le gusta el humo, es normal, viejo. Es normal. Carnita. No, el humo te gusta, vos. Carnita. Comprar una tortilla con ese humo y comer. Para que sabe, carne. Es que no andaba, pues ya tenía que estar preparada. Ya, ahí, ahí. Está rica la carne. ¿A dónde vas a ir? ¿Por quién vas a ir? Con un hombre, anda, mamá. Ah, ¿crees que con una bicha quiere ir? Vaya. ¿Dónde? ¿A cambiarse? Es que sí, no chor, falda. ¿Con cuál fue? Falda, no andas, pues. Así como esta bicha, está buena para hacer show ahí, mira. Ah, pero la carne, es que ella es la carne, como bien aguada, eh. Sí, mira esa bicha vos la tirás así, claro, todo así aguada, ve. Esta gadala la van a hacer de banana, yo te lo puedo asegurar. Si los agarra bien, se va a salir. Es que se va a salir, bueno, no salir, que va a caer, pues. Rebotar más. Ah, bueno, también. Va, que hoy está diferente el campo de la feria, va. Sí. Lo siento más amplio. Y como no hay mucha gente, porque está comenzando, después de andar más tranquilón. Cuando está lleno, lleno, el mero día ya no mucho. Vaya, vamos, aquí está el área de los juegos. Vamos a ver algún juego, tiro al blanco, algo. Tiro al blanco. Tiro al blanco. ¿Cuál que te metes con la Wendy, vos? Sí. Yo no hubiera puesto el suelo. El mío temblado le quebré. Ah, ¿con qué? ¿Con qué o cómo? Ahí en la grava. A ver quién le paró en el teléfono. ¿Y que lo pusiste abajo, pues? Ah, qué bruto. Ay, ¿de qué? Ay, no, chuber. Vamos a peluche yo. ¿Peluche? Sí, sí, sí. ¿Me lo vas a dar? Ah, eso iba a decir. ¡Ah, mira, bicho! ¡Venale, bicha! Este bicho sí te está tirando con todo, va. A la Katy, lo va a botar. Si querés meterte, vos. Sí, metete. Al sapo quiero matar. No, a la frente la que tiene hasta allá. ¡Ey, tape! ¡Ay, no! Sortí, ¡me mató el sapo! ¡Ay, mira! ¡Me mató! ¡Sí, pateada! Hoy voy por la Katy. ¡Por la Katy! ¡Pero checa uno! ¿Qué es puro por cada tiro? No, creo que tiene que... ¡Para no pelear! ¿Cuál querés que vote? Los más chiquitos son los que tienen problemas. Pero, ya se ve el... Esto tiene putería. ¿O tienen putería o suerte? ¿Sabe por qué? Porque como estamos aquí y comemos mucho huevo, no le da puntería a uno. Ella tiene que estar pegando y la señora es ciega. ¿Pantera, quieres meterte? ¡Huela dos! ¡Dos de un tiro! Hay señales ahí. Oiga. Por las otras dos que no le votó. Toda mi salación hoy no votó. Ah, no cayó, no cayó, papá. Sí le pegó, pero no cayó. Primo, saques peluche. Yo creo que te lo saques. No, porque le estoy limpiando a Chumensa. Mira, ve. Vamos. A Chugar, decíle. A solo uno le valió. Sí, es que yo creo que rebota, igual que lo botó. Es que lo puedo hacer. Un tiro voy a hacer, si el destino es, me voy a dar besitos y lo saco. Ay, bueno, que sí me lo saque. Pero... Sí, sí, la verdad que sí. Ahí como te ha dado la cataleya ahorita que todo el tiempo estás tembloroso. Sí. Por tu culpa desde que fueron a cortar el oroco, bicha. ¿Lo has dejado así el bicho? A Henry no anda. Yo voté el otro. Ah, usted está metiendo. ¿De qué? ¿Qué verdad? Su peluche, dice. Bote otro. Y me dijo, no sabe usted, no sabe. Dos ha votado López, uno le quiere darle bien enojada la señora. Bien, salió. Solo uno te voy a dar. Mío, dile que no tenemos pistas, podemos. Yo opino que voy a mover. Vamos a ver. Bote otro, cama. Ya otro, ¿ah? Estoy listo. Pero mira, te dan uno por cada tiro, un peluche por cada tiro. O vas acumulando. O
vas acumulando? No, si bota uno, un peluche. Bota ya te vas. Pero como hay diferentes regalos. Carla, que piense que es paterna, dale. Ay, Dios. Cerquita de la mitad. Cerquita de abajo de la tabla, la segunda. Come huevo. No come huevo, por eso no le da suerte. ¿Quién come? Es bueno comer huevo para que le dé suerte. Es que no tiene tiro esta bicha. Arriba lo tira. Al niño lo tira yo. Es que está allá. Pusiera otro desde más lejos, pero ya con una de verdad. No de verdad, lo que para con. ¿Cómo le dicen? Con, de copas, no de copas. Lo que pega más fuerte. Y otro de aquí. Y con micrófono. Uno, dos, tres. Y cabal de a cinco y ganar cinco en cinco en cinco. El de a cinco que está allá. Ya, imagínate. Calcetines. Hay billete que le dijo a paterna. ¿Eh, no le vas a tirar? Le dijo. ¿Le dijo que no? Sí, le dijo que no. ¿Por qué? Bien, bro. ¿Ah? ¿Por qué? A ver si me lo saben. Tirarle, joder, por eso. Ah, es que va por número. ¿Y entonces para qué fueron los billetes y uno quiere que se lo ponga? Ajá. Le pregunto. Va por número y ahí lo que, el número que te toque de la fila. Cada boladita tiene un número. Ajá. Y el número que vota es el de la fila que toca. Y sabes cómo funciona esto, viejo. ¿Cómo funciona? Sí, son paquetes de peluche que los venden. De la usada. Los $25. Entiendo. Y los mejores los escuchan. Cuando le arriba, los que buscando aquí, vale, y ahorita los de abajo le están. Ajá, es que parece, por eso, es que no es que cada tiro tenga un peluche. Entonces no sirve. Es que el número, depende del número que toque, es los regalos que van, los que están ahí. Como digo, mitad y mitad le va a dar dos a la. Ah, porque le van a dar otro premio. Este es mío. Vaya, me gané un volado, hoy mi beso. Es mío. Esto, vos dijiste. Si necesito el chuleta. ¿Otro? Beso. HB, ¿qué chuleta le va a pedir? Otro. Y yo regalo un besito. Sí. Pero me lo regaló. Cama. Beso. Mi primo me regaló. Me regaló un peluche. ¿Y a mí por qué no? Sí, la señora. Pero preguntarle si era guarda, si le soy tu prima, pero me perdonara, decirle, a ver qué te dice. Me perdonara por ser tu prima, preguntarle. Juan, mira, yo no soy tu primo, prima, digo, me perdonara. ¿Cómo perdonar? O sea... ¿Ya, eso cómo puede? No, pero... No, ya, fuera, broma. ¿Qué? Sí, medio agradecido. ¿Estás perdonada por ser tu prima o se va? Es que tal vez somos primos, pero lejanos, sí, somos de los de allá. Somos de los de allá. Porque dice que jugaba con las primas de papi y mami cuando estaba chiquito. Cama, ese peluche no es gratis. ¿Y vos crees que de verdad te andas derrotando cosas y te andas diciendo prima por gusto? Cuando estaba bailando se me quedaba bien, y me reía. Dale, quiero ver. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Vete. Cuando estaba bailando, él se me quedaba viendo. Vaya, para que quede todo. ¿Sabes por qué me lo quedaba viendo? Me decía yo. Y ella, mi prima, lo lejos, decía yo. Nomás, solo no me lo quedaba viendo. No, la Heidi quiere saber. Vaya, viejo, la Camila, la picha quita en la boca. Ahí está la Heidi. Ahí anda por la Camila quería uno. ¿La Heidi? Sí. ¿Se fue también, pues? Sí, detrás. ¿Y ella qué tenía que ir a hacer? La Camila quería uno, sugar. Pero la Camila quiere un piercing. Ah, yo sí quiero un piercing. Tatuaje temporal a colores y piercing. Vaya, Camila, otro en otro lado. Bebe. Se recuerda, viejo, en Guatemala, feba. Yo creo que sabes que el curado, viejo. Mejor pedimos en Amazon. Sí. La verdad que sí, $10 costó, y en Amazon por $10 te dan gran montonazo. Eso, mire, eso de la pelota, eso nunca lo pude hacer. Ah, es cierto, es que sí, no lo entiendo, la verdad, porque no se ve que esté entrucado, pero sí tiene truco. ¿Quién sabe, va? ¿Quién le pega? ¿Cómo es esto? Yo no sé. ¿Cómo es esto? Demuéstralo. Yo no, yo como, no sé, o sea, permíteme. Espérame que muestre. Ahí le va a quitar la brujería.
Sí. Si se abre mucho, no pasa. Si se abre mucho, no pasa. Ah, o sea que solo de pasar. Hágalo usted, quiero ver si se puede. Es que ahí lo abunda, lo bota. Si la junta, no se le va a abrir mucho. ¿Cree? Mire, míralo a él, míralo a él. Míralo a él, míralo a él, míralo a él. ¿A vos que te valga? Vos votalo, no importa lo que tenga. Sí, con la pelota, y vale $2. $2. Ay, no, que pito hay, plata hay, tiempo que no tengo. Ahora tiempo hay, pero plata no hay. Esa máquina con 5 pesos le ha sacado hasta $145. Pero con tiempo. El vicio que tiene. No. Cuando estaban en la sede, ahí no le sacaban. De viejo, nunca jugué en esa yo. Nada. Venga, dale, Lipe. $2, Lipe. Dele permiso. Usted, como es tiro seguro, lo va a botar de un momento. Mira la Lipe, mira la pelota primero. Pero la idea es botar los tres, pa. Claro. Si me las ponen las tres juntas, tiro un tiro. ¿Y el billete de 10 vale $1? ¿Y por qué no me vende el billete usted? ¿Ah? Cami, ¿por qué no me vende el billete mejor? De $10 vale 5 tiros. Va. Buena idea, se lo vendo. Vale, voy a pagar el de niño guapo. Vaya, botalo, niño guapo.